Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día 10 de octubre del año 2013. En ese sentido, le voy a pedir a nuestra secretaria general que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Alarco Proaño. Presente. Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquis. Presente. Señorita Carmen Milagro Chauca Valdés. Señor Luis Alfonso Molina Arles. Presente. Señor Luis Alberto Silva Nano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Presente. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos entonces por establecida legalmente la sesión y vamos a pasar a la aprobación del acta del 30 de septiembre que todos los miembros del Consejo tienen en su poder. Si hubiese alguna observación, por favor, sírvanse a realizarla en estos momentos. No habiendo observaciones, vamos a proceder a votar el acta. Aquellos que se encuentren a favor de aprobarla, sírvanse a expresarla en señal de conformidad. Ha sido aprobada por unanimidad. Vamos al siguiente punto, señorita secretaria general, por favor. En la estación de despacho, señor alcalde, no se tiene ningún documento para dar la lectura. Estación, informes y pedidos. Yo quisiera aprovechar la estación para hacer un breve informe de lo que fue el viaje autorizado por el Consejo a mi persona en días pasados a la ciudad de Málaga. Vamos a conversar un poquito sobre esto de manera muy breve. Tuvimos la oportunidad, fuimos invitados por el Ayuntamiento de Málaga y por la organización del Foro Tikal, que es un foro de tecnología en información para América Latina, y ahí tuvimos la oportunidad de presentar los avances que tiene Miraflores. Hubo muchísimo interés en conocer lo que está haciendo Miraflores por temas relacionados con tecnología en información y comunicaciones. El punto central de nuestra disertación tuvo que ver de cómo hacer que las personas se involucrasen más con la actividad de la municipalidad. Sabemos que la gente, en líneas generales, tiene en toda ciudad los mismos problemas y las mismas razones por las cuales no se involucran. Por lo general se dice que son personas ocupadas, que las ciudades tienen distancias muy grandes, que hay tráfico, que las distintas edades o intereses entre sí no permiten una posibilidad de involucrarse o interesarse en los temas de la municipalidad. Y sobre esa base presentamos nosotros lo que se ha hecho aquí en Miraflores con la Carta de Gobierno Electrónico. Carta que fue aprobada muy rápidamente por el Consejo y que tiene cuatro ejes, como ustedes recordarán. Un eje de transparencia, otro eje que está referido a la participación vecinal, otro a servicios municipales y el último relacionado con la mejora de los procesos internos. Todo esto con la intención siempre de brindarle calidad de vida y mejoras o servicios al ciudadano miraflorino. Como podrán ver ahí en esta lámina que estamos mostrando, este es el momento de la inauguración. Estuvo aquí al centro, este es el alcalde de Málaga, con algunas autoridades tanto de lo que es Andalucía como organizadores del Foro Tikal. El día 2 de octubre, a la 1 de la tarde, tuvimos la participación, estando en una mesa de trabajo, conjuntamente con el alcalde de Alcobendas, que queda en Madrid, un representante del gobierno de Buenos Aires, que trabaja directamente con Macri, este es el moderador, y quien habla en este momento presentando la ponencia de Miraflores. Al día siguiente tuvimos la oportunidad de estar en un acto protocolar conversando y charlando de varias ideas y posibilidades de intercambio con el alcalde de la ciudad de Málaga, Francisco de la Torre. También nos hemos reunido con arquitectos, como el caso de José Seguí, que es un arquitecto muy famoso que trabaja entre Málaga, Madrid, Río y próximamente estaría interesado en llegar aquí al Perú también. Uno de los temas que me interesó muchísimo es, o mejor dicho, que me impresionó muchísimo, es ver cómo la marca Perú está siendo vista o bien vista
por los españoles. Y dentro de lo que es la marca Perú, el concepto de Miraflores. Este es uno de los paneles que habían ahí en la actividad mientras que se estaba realizando el foro Tikal. Bien, en líneas generales, consideramos que ha sido una experiencia positiva. La siguiente, por favor. ¿Hay siguiente? No. O ahí termina. En líneas generales, me parece que ha sido una experiencia positiva de intercambio de pareceres, de ideas. Hemos también visto que hay algunas cosas que se están realizando en otros lugares que pueden ser muy interesantes y muy importantes para el desarrollo de Miraflores. Y un elemento de importancia de este foro es que mientras que se desarrollaba el foro, había a la vez, en forma paralela, un foro de ciudades inteligentes o de smart cities y de todas las bondades que las ciudades inteligentes están trayendo hoy en día. Pero ¿qué es una ciudad inteligente? En realidad es un concepto bastante amplio que podríamos nosotros resumir en que tiene que ver con una ciudad donde hay calidad de vida y hay que buscar esa calidad de vida a través de los distintos mecanismos que se pueden ir creando y ofreciendo a los ciudadanos miraflorinos. Personalmente considero que el trabajo que se viene realizando es un trabajo donde se viene buscando tener calidad de vida para el ciudadano miraflorino y estamos pues en la línea no solo de desarrollar plataformas importantes de tecnología en información y comunicaciones, sino de estar dentro de lo que vendría a ser el gran concepto de una ciudad inteligente. Gracias por la autorización. Y este ha sido un foro, creo, muy positivo para Miraflores. Eso es lo que quería informar a todos ustedes, miembros del Consejo, y seguimos con la agenda, con la sesión de informes todavía, ¿verdad? La regidora Carmen Chauca tiene el uso de la palabra, después está levantando la mano el regidor Molina. Buenos días, señor alcalde, regidores, vecinos que nos miran por Mira TV y funcionarios. Este es un informe de la Gerencia de Participación Vecinal con relación al presupuesto participativo 2014. El día 30 de septiembre se llevó a cabo el último taller del presupuesto participativo 2014, en el cual se firmó el acta por todos los presentes y salieron en el orden que escogieron los siguientes proyectos. Primero, el mejoramiento y ampliación del sistema de videovigilancia, la adquisición de plataforma articulada remolcable con equipamiento de seguridad y herramientas por 3.500.000, mejoramiento de la calidad del servicio de patrullaje de seguridad ciudadana por 1.000.000, tercero, mejoramiento y acondicionamiento de los servicios de las bibliotecas municipales de Miraflores por 1.172.000 soles, cuarto, implementación y equipamiento de almacenes de avanzada de defensa civil por 1.000.000 de soles. Quinto, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la avenida José Gálvez, la cuadra de la 2 a la 12, por 2.068.393.000. Sexto, ampliación y mejoramiento del servicio de almacenamiento público y reaprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios, por 1.091.150.000. Y séptimo, ampliación y equipamiento del gimnasio municipal de Miraflores por 300.000 soles. De acuerdo al artículo séptimo de la ordenanza 402, el monto asignado para el presupuesto del año 2014 es de 10 millones. Por lo tanto, el último proyecto tiene una diferencia de más o menos 91.150.000 soles que será puesto de acuerdo a el presupuesto que tenga la municipalidad. Asimismo, en esa fecha se eligieron el Comité de Vigilancia 2014 y salieron elegidos el señor Gustavo López Mejía Vega, el señor Jorge Reus en Campodónico, el señor Marlon Ángel Pambarén, la señora Patricia Esteves Oso y María Ofelia Ormeño Ugarte. Eso es todo. Y con relación a la Gerencia de Desarrollo Humano, hoy día se celebra el Día del Adulto Mayor Miraflorino, que va a ser en el Parque Reducto a las 4 de la tarde. Bueno, esperamos que los vecinos adultos mayores que puedan, ¿no?, asistan. Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias, regidora Carmen Chauca. Tenía el uso de la palabra el regidor Luis Molina. Buenos días, señor alcalde,
Buenos días, señores regidores, vecinos presentes, funcionarios, vecinos que nos miran por Mira TV. Señor alcalde, es necesario que de una buena vez se determine si para usted este consejo tiene la debida importancia, lo que no dejaría de sorprenderme, pues usted ha sido regidor varias veces y debería saber la importancia que tiene el consejo en la vida municipal. Digo esto, pues deseo expresar mi descontento con la precipitada inauguración de una estatua del artista José Tola en el Parque del Libro el día lunes pasado. No voy a repetir que se trata de una estatua desproporcionada por su tamaño en relación al área verde en donde es instalado, ni tampoco que el monumento ha generado disconformidad en muchos vecinos que están pidiendo explicaciones, pues nadie les había consultado ni pedido su opinión. Me voy a centrar, señor alcalde, en la naturaleza de esta escultura de la que se desconoce por este consejo. La pregunta es, ¿ha sido adquirida por la municipalidad? Y si es así, ¿a qué precio y cómo se ha seleccionado el postor? ¿O se trataría de una donación que este consejo desconoce, pero sin embargo ya ha sido instalada en un parque de la ciudad? Nos desagrada, señor alcalde, que se nos maltrate de esta manera, siendo como el Consejo Municipal la máxima autoridad de la Municipalidad de Miraflores. Los vecinos del Parque del Libro tienen razón de quejarse, pues están siendo tratados como este Consejo sin que nos respete como la ley establece, y eso considero que es inmerecido y condenable. Esto es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Se toma nota, regidora Bonilla. Buenos días, señor alcalde, regidores, funcionarios, vecinos de Mira TV. Señor alcalde, me voy a referir también a la escultura que se ha puesto en el Parque del Libro. Mientras usted estaba de viaje, los vecinos acudían e incluso me escribían para preguntarme de qué se trataba y por qué habíamos aceptado que se ponga esta escultura en el Parque del Libro sin hacerle las mínimas preguntas a los vecinos que lo rodean. E incluso decían que si a usted le gustaba una escultura de tal tamaño, podría ponerla cerca a su casa. Nosotros tuvimos una reunión con la gerente de cultura y la gerente de cultura nos tocó el tema. Después de que ya nos lo habían tocado los vecinos y habían mandado sendos correos. A todas las preguntas, parece que ella no sabía, porque eso es lo que nos dijo, que tenía que acudir a nosotros para presentarnos dicho proyecto, ya que es una donación. Yo sí estoy enterada de que es una donación por ella, que la ha donado la señora Rodríguez Pastor Percival. En realidad, señor alcalde, como ya le escribí estando usted de viaje, me parece increíble que a nosotros se nos tome de esta manera. Creo que los regidores somos autoridades elegidas por los vecinos de este consejo, así como ha sido elegido usted, y necesitamos que se nos tenga el respeto debido para nosotros poder ser la otra parte de los vecinos. Somos los representantes de ellos, tenemos que saber de lo que se trata. Sé que esta escultura ha estado promovida desde febrero por el mismo escultor, sin embargo nosotros no sabíamos absolutamente nada y siempre son los vecinos los que se enteran, claro está, cuando le están haciendo cualquier cosa cerca a su casa, como este es el caso. Quisiera saber cuál es la razón, porque no la encuentro, de que esta donación no la hayamos tenido antes de que usted pueda develar tal escultura y haber podido pasar por este consejo, que si nosotros nos hubiésemos opuesto porque los vecinos no estaban de acuerdo, usted tenía una mayoría para hacerlo, como sabe que la tiene y lo hace en los casos en que nosotros o votamos en contra o nos abstenemos. Lo único que quiero saber es cuál es la razón por la que a nosotros como autoridades se nos falta de tal manera el respeto. Y no es primera vez, es muchas veces. Es más, quisiera que usted escuche el audio. Regidora, de ¿sí? Perdón, regidora, ya perdón, se pasó. Su tiempo ha terminado, sí, me está advirtiendo la secretaria general. Oye, por favor, concluya. Sí. Quisiera que usted escuche el audio para que vea que no solo yo estoy en contra de esto, sino están sus propios regidores. Gracias, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Señor Silvanano. Señor alcalde, muy buenos días, señores regidores, vecinos, ejecutivos presentes. En realidad,
el arte tiene muchas gamas. El arte en sí, como dice, reza el dicho, entre gustos y colores no han escrito los autores. Pero lo que sí, una vez más, lamentablemente, considero que se sobrepasa las normas que deben regirse. Toda donación debe venir al Consejo para ser aprobada. Y como bien lo han dicho los regidores que me anteceden, es muy lamentable que nosotros los regidores nos enteremos de estas cosas por terceros o por internet. Habiendo habido, como bien dice la señora Bonilla, tantos meses en trabajo, bien se pudo realizar la reunión, la sesión y aprobarlo oportunamente. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Bien, no hay más informes. En realidad, más que informes, parecían pedidos, pero simple y llanamente hay un tema que es muy claro. La Ley Orgánica de Municipalidades no establece el momento de llevar a las comisiones primero y después al Consejo lo que es una aprobación de una donación. Esto se va a hacer. Hay una donación, sí, no es un tema que la municipalidad ha pagado dinero por eso, esto es una donación. Bien se ha mencionado, es en cabeza de una persona que de forma desinteresada y altruista ha querido contribuir para que en Miraflores exista una escultura, como lo hay a nivel internacional en muchas ciudades de importancia. Lo hemos conversado en el Consejillo también, en Nueva York, en Chicago, en Madrid. Hace un momento el señor Teniente Alcalde me mostraba unas imágenes de Alemania, de Hannover. En muchos sitios del mundo existen esculturas puestas en zonas públicas. Eso le da un toque especial, es llevar la cultura a la gente. La cultura no debe ser un tema de elitismo, ni debe ser un tema encerrado en los museos. Entonces esa ha sido la razón y próximamente esto estará siendo visto en la comisión respectiva como corresponde. Toda donación que ha llegado aquí a la municipalidad se ha visto en comisiones y después en el Consejo. Eso es algo que yo quiero que ustedes como miembros del Consejo lo tengan muy claro. En algunas oportunidades, en otras gestiones, se han escondido donaciones. En otras gestiones, no es el caso de esta gestión. Dicho esto, en su momento se debatirá y se verá en la respectiva comisión o respectivas comisiones lo que es la entrega de la documentación de esta donación. Bien, no sé si hay algún otro punto. Si no hay otro punto, vamos a pasar a la sección pedidos. Ningún pedido por escrito presentado, señor alcalde. Muy bien, entonces vamos a lo que es orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que modifica la conformación de las comisiones de Economía, Seguridad Ciudadana y de Cultura y Deporte, constituidas según acuerdo de consejo número 05-2011 y ratificada con acuerdo de consejo 012-2012. A efectos de incorporar la participación del regidor Israel Orlando Acuña Wong Coquis, quedando subsistente en lo demás que contiene conforme el detalle del presente dispositivo. Muy bien, como no es novedad, la sesión anterior el regidor Israel Acuña se incorporó al Consejo formalmente y ahora lo que estamos haciendo es incorporarlo en las comisiones respectivas. Esto viene con dictámenes ya discutidos. Voy a proceder a invitar a los miembros del Consejo que se encuentren a favor, que se sirvan a expresarlo levantando la mano en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad la nueva conformación de las comisiones. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la propuesta de modificación del índice de usos para la ubicación de actividades urbanas del distrito de Miraflores, aprobado por ordenanza 1012 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, según el proyecto de ordenanza que se adjunta y que forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate, regidora Patricia del Río de Olavide, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Quería dar una pequeña explicación a esta ordenanza. La Avenida Santa Cruz es un eje vial en torno al cual se desarrolla actividad residencial con un estilo de vida dinámico. Si puede, por favor, acercarse un poquito mejor al micro. Ahí está. Gracias. Okay.
Al ser un eje que conecta el desarrollo gastronómico y de servicios complementarios de la Avenida La Mar con el Óvalo Gutiérrez, es un importante espacio público, comercial y de servicios de alto estándar del distrito. En este contexto, se propone intervenir en la Avenida Santa Cruz entre las cuadras 9 y 13 a manera de prolongación o continuidad del corredor gastronómico y de servicios de alto estándar de la Avenida La Mar, conectando esta oferta de servicios con el Óvalo Gutiérrez. Para los efectos y en sintonía con la visión de ciudad que tenemos, la propuesta busca mantener prioritariamente las condiciones de residencialidad en la Avenida Santa Cruz, pero entendiendo el estilo de vida dinámico propio de quienes habitan en este eje, combinando su actividad residencial con una oferta no predominante de servicios de alto estándar, asociados a la gastronomía y a servicios complementarios especializados. Siendo que se busca mantener el carácter predominantemente residencial en este eje y en concordancia con nuestra política de no convertir zonas residenciales en comerciales, hemos considerado que no es conveniente modificar su zonificación residencial. Sin embargo, creemos que es factible autorizar como conformes ciertos usos compatibles con su estilo de vida, únicamente en primer y segundo piso, a través de la modificación del índice de usos, de manera que el uso que se desarrolle en los 5 pisos restantes, que permite la altura normativa en dicha zona, sean para el desarrollo exclusivamente residencial, manteniendo así la vocación de la zona. Esta modificación del índice de usos, al limitar el uso conforme a primer y segundo piso, no supone un incremento del actual uso comercial y de servicios en este eje, que a la fecha se desarrolla con esas características. Por el contrario, esta medida hace posible garantizar mejores condiciones en los servicios, al permitir que los establecimientos se diseñen específicamente para estos fines, cumpliendo con las exigencias normativas de estacionamientos, accesibilidad para personas con discapacidad, seguridad y demás parámetros y normas correspondientes. Muchas gracias. Bien, muy agradecido. ¿Hay alguna otra intervención en mesa? Si no la hay, vamos entonces a proceder a votar el proyecto que viene con dictámenes de la Comisión de Desarrollo Urbano y de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por mayoría con una abstención en ambos casos. Aquellos miembros que se encuentren a favor, sírvanse expresando señal de conformidad. Se ha aprobado por mayoría y el voto del señor Molina es... Sí, me abstengo para ser consecuente con mis votos anteriores, señor alcalde. Muy bien, doctor, se abstiene usted para ser consecuente con la manera como viene votando. Gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba opinar que las peticiones de cambio de zonificación de residencial de densidad baja a comercio vecinal para el inmueble ubicado en calle Arica 1162-1164 con esquina de la avenida Santa María número 210 Miraflores, presentada por Inversiones Duronic, cambio de zonificación de residencial de densidad media a educación básica para el inmueble ubicado en la calle Tacna 370 Miraflores, presentada por el representante de la Asociación Promotora Educativa San Carlos Borromeo, cambio de residencial de densidad baja a residencial de densidad media para el inmueble ubicado en Avenida Tejada 391, presentada por la señora Gladys Aida Gil Enríquez de González, cambio de zonificación de educación superior tecnológica a comercio zonal para el inmueble ubicado en la calle José González Quevedo, número 551-553 Miraflores, presentada por doña María Teresa Marchignoli Quevedo, son improcedentes. Y la petición de cambio de zonificación de educación básica a residencial de densidad alta para el inmueble ubicado en la avenida Arequipa, 4751-4799, esquina con avenida Angamos, este número 107 Miraflores, presentada por la empresa Tres Palmeras, es procedente conforme a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Bien, al debate. Levantado la mano la señora Bonilla. No, primero levantado usted, vamos a respetar el orden, después vamos a... Bien, señor alcalde. Quería saber si la empresa Tres Palmeras fue la misma que hizo el puente... Patricia del Río de Olavide. Sí. Quisiera saber si la empresa Tres Palmeras es la misma que hizo el puente de WOM que nos donó. No lo sé, no tengo esa información a la mano.
Habría que hacer una averiguación y encantado se le puede dar ese dato. Bien, señor. Señora Patricia del Río, tiene usted gracias, la palabra. Gracias, alcalde. Solo quería que tomaran nota que nos hemos opuesto a todos los cambios de usos por temas de densidad, porque la mayoría son para temas educativos donde quieren crecer los predios. El único, y casualmente contestando un poco a lo del, bueno, que no sé quién es las Tres Palmeras, pero el único que hemos aprobado y que nos parece positivo es el terreno que está en la esquina de la avenida Angamos con la avenida Arequipa, que funcionó, es un terreno muy grande que funcionó siempre como un colegio, y casualmente quieren cambiarlo a residencial, lo cual es sumamente positivo para el distrito, porque estamos tratando de respetar la residencialidad de Miraflores más que nada. Entonces, ahí sí nos parece un cambio muy positivo que este terreno, que siempre se utilizó como colegio, o sea, tiene el uso educativo, se ha cambiado a residencial, donde harán un edificio para vivienda, con lo cual es sumamente positivo para el distrito. Gracias. Bien, no sé si hay alguna, señor teniente alcalde, tiene usted el uso de la palabra. Sí, señor alcalde, muchas gracias. Mi voto va a ser a favor, porque hemos estudiado y analizado cada una de estas situaciones, al igual que el proyecto de acuerdo de consejo anterior que hemos visto en el punto 4.2, y analizando situaciones de índice de uso con respecto a lo que es la realidad de la ciudad hoy día. Sabemos que la ciudad va evolucionando, parte sí se tiene un control de esa evolución y parte no está bajo el control de nadie, porque puede haber mayor circulación por algún atractivo, algún establecimiento comercial que genera más flujo de automóviles o más gente que hace que la ciudad tenga vida, eso lo sabemos todos. Por ello, me parece importante analizar siempre con mucho detenimiento todas estas situaciones y sobre todo lo que sería mucho mejor es llevar a cabo un estudio integral del desarrollo urbano de la ciudad para que podamos evaluar no solamente estas zonas puntuales, sino toda la ciudad de manera integral. Eso sería mi comentario, señor alcalde. Muchas gracias. Bien, muy agradecido. Señora Pilar Bonilla, en segunda intervención. Estoy totalmente de acuerdo con el teniente alcalde en el punto de que debe ser de una forma integral. Yo no pertenezco a ninguna de estas dos comisiones, por lo tanto no lo he visto de la manera exhaustiva donde lo han visto los demás. Pero sí, creo, y por eso pregunté, que quien ha hecho este pedido es una empresa que nos ha hecho una donación sin ningún interés, y entonces veí, por eso es que preguntaba si es que era la misma empresa. Considero que donde ha sido el Colegio Americano, una vez que sea residencial, van a vivir 500 personas, porque es un terreno totalmente grande y va a traer las consecuencias también de residencial, siendo toda la zona comercial. Y solamente este ente cambiado a residencial. Por lo tanto, señor, me voy a abstener en esta votación. Gracias. Bien, muchas gracias, regidora Patricia del Río. Gracias, señor alcalde. Yo corroboro que este cambio nos parece al menos sumamente positivo, porque en ese terreno existía, como dije ya, un tema educativo, un colegio que hacía que la zona fuera realmente un poco laberintosa, teniendo en cuenta que al frente tenemos al Instituto Cultural Primero Norteamericano, que también tiene mucha densidad de gente por el alumnado, ¿no? También quería corroborar lo que ha dicho nuestro teniente alcalde. Efectivamente, estamos en pleno trabajo para la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Urbano de Miraflores, con lo cual nos va a llevar a unos lineamientos importantes para estos cambios de zonificación. Y por otro lado, el pedido a la Municipalidad de Lima que respete los pedidos o lo que hemos aprobado nosotros como consejo, ¿no? Porque la Municipalidad de Lima tiene la potestad de poder hacer sus propios cambios. Entonces, le pedimos a ellos que respeten lo que nosotros hemos aprobado como consejo. Muchas gracias. Bien. Señor Molina, tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, tengo conocimiento que el colegio que funcionaba no funciona hace tiempo, ¿no? Bueno, y Tres Palmeras, es cierto, hizo una donación. Esa donación fue el puente de la Bajada Balta, me acuerdo clarísimo.
que era el grupo de WOM, Tres Palmeras. Acabo de escuchar al regidor Carlos Alarco mencionando que va a ser un estudio, ¿no? Pero me sorprende porque usted, señor alcalde, en su oportunidad rescindió el contrato con la Universidad de San, en la cual, faltando un 10% para terminar este estudio que costó la suma de 200.000 soles, que es un regalo porque era un plan piloto de la universidad, lo rescindió y no se hizo, bueno, y ahora se habla que se va a hacer, no sé qué costo tiene, pero en fin, yo lo único que quiero decir es que mi voto es abstención para ser consecuente de las votaciones anteriores sobre este tema, porque no hay ningún plan urbano hacia futuro en esta municipalidad. Ese es todo, señor alcalde. Bien, señor Silvana, no tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Hago mías las palabras de la señora Bonilla y agrego en el sentido de que si observamos bien no es terreno, la residencia que se pretende demoler para hacer un centro de viviendas, es un bello palacete, ¿no? Qué pena que se vayan a demolerlo para hacer un centro de viviendas. En fin, me abstengo igualmente. Gracias. Bien. ¿Alguien más que quiere hacer el uso de la palabra en esta estación? Si no hay, lo que les quiero decir es que aquí no estamos nosotros debatiendo de si se va a demoler o no se va a demoler, sino simple y llanamente estamos debatiendo lo que son 5 opiniones de la Municipalidad de Miraflores. 5 opiniones que están referidas a 5 lugares distintos del distrito, donde en todos los casos lo que le estamos diciendo a la Municipalidad Metropolitana, que es quien tiene la última palabra, es que es improcedente el parecer de Miraflores para el cambio de zonificación en 4 de esos puntos. En el 5º punto, que es donde hemos dicho que consideramos que es procedente el cambio como municipalidad, lo estamos diciendo porque, como bien se ha señalado y lo ha reconocido el regidor Molina, ahí ha funcionado un colegio que hace mucho tiempo está cerrado, el Colegio Americano, también lo dijo la regidora Patricia del Río, y pues esto no tiene ninguna vida y es una esquina que se ha banalizado muchísimo. Entonces, a consideración de la Comisión de Desarrollo Urbano y de los técnicos que han trabajado este proyecto, esa esquina podría tener una mejor calidad en tanto y en cuanto se le dé una naturaleza de residencial. Con lo cual, los 5 pedidos o las 5 opiniones de la municipalidad están en la línea de tener residencialidad. No estamos nosotros opinando un cambio de zonificación para que se hagan comercios. Eso tiene que quedar muy claro. Los 5 casos buscan que exista residencialidad. En consecuencia, hay una coherencia de parte de la Municipalidad de Miraflores, porque continuamente se viene luchando por preservar la residencialidad en el distrito. Por otro lado, aquí lo que estamos nosotros haciendo es dándole una opinión a la Municipalidad Metropolitana que habrá que hacerle el seguimiento del caso para que en Lima no se cambie el sentir o el parecer de la Municipalidad y de sus vecinos. Dicho esto, creo que procedemos a votar porque se ha agotado el debate. Aquellos miembros del Consejo que se encuentren a favor, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por mayoría, con el voto de abstención de los siguientes señores: Silvanano, Bonilla y Molina. Muy bien. ¿Tenemos algún otro punto en agenda, señorita secretaria general? Es todo, señor alcalde. Siendo todo, les voy a pedir a los miembros del Consejo la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados. Aquellos miembros que se encuentren por aprobar esto, sírvanse a expresarlo. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Vamos a dar por levantada la sesión. Se levanta la misma.